Yo tendría que apoyar en el estado de Tlaxcala, porque gracias, sí, pero también si no apoyo, ¿qué quiero? Y yo lo vi a su esposo de casualidad, porque allá vive mi primo y lo vi y me vio. Y yo me dijo, sí, hija, vente para allá. Hasta me dio el papelito, ¿no? Ya me lo quitaron. Y yo quiero ustedes personal, no digan que, bueno, pues pongamos que soy de Estados Unidos. Que me apoyara usted, porque usted también es mexicano. Y usted tiene trabajadores que no son de pueblo. A ver, hacemos una cosa. Yo no le puedo dar dinero porque ni traigo. Así como me ve, así vengo. No, yo nunca le dije que traen las bolsas, pero que me apoyara ahorita porque yo... ¿Pero cómo la apoyo ahorita? ¿Con qué la apoyo ahorita? Que me consiguiera algo. No le pido mucho, lo que sea su voluntad, este, su corazón, que no sabe que tengo. Ahorita todo mi familia me apoyó, mire, no le dije tanta cantidad, un poquito apoyo. ¿Todos los que pasan tu banda? No, no les he pedido. No les he pedido a usted nada. Bueno, ahorita te pido. Pero de una vez, porque ese de atender acá, me atiende. Joven, acá, no se va a ir el joven. Yo no ya agarré escarmiento, porque me atendieron 10. Hija, tienes que ir a Tlaxcala, porque tú eres de Tlaxcala, sí, no eres de Puebla. ¿Ok? Pues déjale, porque ya, antes ya, que joven, se vaya. A ver, porque usted nada, acá, no se va a ir. No se me va a dar. Mira, ahí están todos los No, pero ya se van también. Dígale que me apoye, porque ahí no me va a nada. Quedar. Ahí sí. Se va a quedar. Ya ¿cuánto le me dije. Va a apoyar? Ahorita por no sé cuánto traiga el joven. Yo no traigo nada. Ay, señor.